Me Entonces, y Dania gustaría del Río, también presentarles a Dania del Río, diseñadora gráfica, y fue parte de un programa de intercambio a los Estados Unidos. Hello. Muchas gracias, buenas tardes. Soy Dania del Río, soy diseñadora, ilustradora, y junto a dos mujeres increíblemente creativas, Leire Fernández y Odette Hernández, fundamos Clandestina. Clandestina es una marca de diseño que pretende establecer el trabajo de los jóvenes diseñadores cubanos y generar con esto que el mercado de diseño crezca en La Habana para empezar. Entonces, tratamos de establecer la cadena entre creación, producción y venta del trabajo de los diseñadores cubanos. El concepto del producto de Clandestina es modificar un poco el concepto de souvenir cubano. Ya sabemos que hay productos establecidos como el ron, como el tabaco, que son commodities prácticamente, pero hay todo un mercado de productos nuevos, de nuevas iniciativas creativas que no están tan establecidas como esos productos. Y el diseño es un campo sumamente interesante en todas las sociedades modernas, donde se genera mucho valor para la misma sociedad. Clandestina empezó hace un año y lo que empezó como una tienda de pullovers manejada por cuatro maniáticas se ha convertido en un proyecto con más de 14 empleados que crea más de 25 productos. Entonces, estamos súper contentas, la mayoría somos chicas, lo cual es también súper genial. Y gracias a algunas cosas que han sucedido, nos invitaron a participar en We Americas, que es un producto del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y estando allá, por otras cosas también de la vida locas, entré a Columbia Business School. Entonces, estamos teniendo un entrenamiento en negocios que es fundamental para nosotras y que nos ha cambiado la vida y la manera de pensar en nuestro propio proyecto, que empezamos diciendo proyecto y ahora se llama compañía. Tenemos mucha esperanza en el futuro, tenemos mucha esperanza en lo que podemos hacer con los jóvenes en nuestro barrio, que es La Habana Vieja también. Y bueno, muchas gracias. Fantástico, fantástico. Y Dania, may I ask you a question? ¿Le puedo hacer una pregunta? Y Dania, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué necesitas? What would you like to happen? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que suceda entre nuestros países para ayudarte a ti y a las jóvenes con las que tú trabajas? Bueno, básicamente lo que se ha discutido aquí. Regulaciones precisas, información sobre esas regulaciones, qué pasa con las importaciones, qué pasa con las exportaciones, qué pasa con los cubanos, pueden tener compañías en Estados Unidos, pueden vender su producto, pueden comerciar online. Y bueno, es decir, esa información del Estado cubano, tanto del Estado como del gobierno de los Estados Unidos. Información es lo que más necesitamos, yo creo, básicamente. Ok, gracias. Good. I need some information. Yo necesito información where I can buy a couple of t-shirts. Sobre dónde puedo comprar alguno de sus artículos. Did you bring some samples? ¿Trajiste algunas muestras? No te voy a sacar la tuya. No me voy a llevar la tuya. No. Pero vamos a ver. Malia y Saya seguro que le gustaría algunos de esos artículos. Y todavía me quedan algunos cups para gastar. Pero lo que les quiero decir. You're absolutely right. Tienes razón cuando hablas sobre la necesidad de que los jóvenes que tengan ideas no se vean restringidos a las exportaciones tradicionales donde no están dentro de la cadena de valores. Y eso se ve en todo el mundo, inclusive en los Estados Unidos y en los mercados globales que son competitivos. Y lo único que se hace es vender commodities. Es muy difícil
significant economic growth. Generar el desarrollo económico y crecimiento económico. Y también uno se siente vulnerable a nivel mundial si es que hay si la economía se ve afectada y de golpe la gente no necesita tanta materia prima. Por ejemplo, se desacelera la economía chilena, China, entonces no compran minerales o petróleo y luego la economía de ese país se ve vulnerable. Entonces lo que hay que hacer es tener una economía diversificada y asegurarse que las habilidades, el diseño, los programas de computación, todos los productos de resultado de análisis intelectual, no solamente material básico, que porque también es fundamental para la economía. Cuba ya tiene un ejemplo de eso. Tienen profesionales médicos sobresalientes, los médicos, las enfermeras, son exportaciones de Cuba, ¿no es cierto? Porque son altamente calificados a nivel mundial. Y como consecuencia de esto, se puede vender ese tipo de servicios cuando trabajan en otro lugar del mundo. Pero eso no quiere decir que ese tipo de creatividad no se pueda utilizar en también, por ejemplo, la moda o en computación o en ingeniería o en una amplia gama de otras posibles trabajos o productos. Así que usted es una líder en eso. Después hablo contigo para ver si puedo conseguir un par de productos para mis hijas. También ahora Brian Chesky es el fundador de Airbnb. Tiene más de 2 millones de listados en más de 100 países. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Es un honor estar aquí. Esta es una semana histórica para la diplomacia y quería hablar un poquito sobre otro tipo de diplomacia, que es la diplomacia de persona a persona. Nosotros lanzamos con su ayuda hace un año. Estadounidenses han venido aquí de los 50 estados y se han quedado con diferentes familias aquí en Cuba. Y nosotros calculamos que el 20% de todos los estadounidenses vienen aquí a quedarse en una casa particular. Y lo que siempre dicen es que vienen aquí con 50 años de preguntas y tienen 3 días para hacer todas esas preguntas, pero ha sido una experiencia fantástica y una historia increíble. La Casa Blanca nos acaba de decir que hace un día no va a permitir no solamente que estadounidenses que se queden con cubanos, pero gente de todo el mundo. Y se lo pensioné a una persona aquí de Cuba y comenzó a llorar porque dijo, esto me va a permitir a mí pagar las cuentas de mi familia y arreglar mi casa. Y otra familia me dijo, nosotros abrimos nuestros corazones, nuestras casas, y nosotros no solamente nos interesa el dinero, sino las amistades que establecemos. Y hay muchos tenían unos malos entendidos sobre los estadounidenses, pero ahora es mucho más fácil entenderse cuando usted los recibe en su hogar. Y son cientos de miles de amistades que se están forjando. Quería alabarlo a Brian por su trabajo. Primero, por esos cubanos que no conocen mucho, no lo conocen. Fíjense lo joven que es. La empresa que comenzó, Airbnb, comenzó como una idea con su socio, que también está aquí. ¿Cuánto hace que comenzaron? Hace 8 años. What's the valuation now? ¿Cuál es el valor de su empresa? Mucho, dice. No seas tímido. 25 mil millones. Pero lo utilizo como un ejemplo. Él es uno de los empresarios más destacados que tenía una idea, la plasmó y en esta economía global despegó con una velocidad increíble. Si está bien ejecutada, es una idea que realmente tiene éxito. Pero básicamente aquí demuestra el poder de la Internet y por eso el tener una infraestructura de Internet es tan importante, porque básicamente Airbnb utiliza los medios sociales y la Internet para
poder crear un comprador y un vendedor en un mercado seguro para los compradores y vendedores, un mercado que antes no existía. Antes, si un estadounidense o un alemán o quería venir a Cuba, tenía que ir a un hotel y se terminaba, eran todas las opciones que tenía. Ahora, de golpe, hay miles de posibles vendedores y ofrecen una gran experiencia, se pueden convertir en cuenta propista. Si solamente esto es posible porque alguien, no sé, en Alemania se metió en internet y vio, ah, esta es una casa, parece linda, es una linda foto, las personas que se han quedado ahí hicieron muy buenos comentarios, la sala es como la describieron, la persona que invita a alguien a su hogar pueden verificar que esta persona que está utilizando este sistema es una persona respetable, es una persona que se quedó en otras casas, que no la destruyó. Entonces, es como un instrumento que sienta bases de confianza entre el comprador y el vendedor. Pero si ustedes se imaginan lo que se podría hacer con acceso a Internet, aquí Brian es un ejemplo claro del potencial que se puede lanzar, pero se necesita inversión, se necesita infraestructura para que esto funcione. Muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros.